Educación para una nueva vida es el programa de alfabetización que impulsa la empresa Antapaccay con el fin de brindar la oportunidad de aprender a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas a los hombres y mujeres de distintas comunidades de Espinar que no tuvieron acceso a la educación básica regular por falta de recursos económicos. También en ese coste de letras, así. Nosotros sí, yo soy más que todo, he terminado mi primaria nomás. Hasta este tiempo, ya con nuestros hijos, así, ya, o sea, con el trabajo, nos olvidamos ya siquiera hacer nuestro. O sea, más que todo es escribir también. La mano ya no corre ya normal, ¿no? Como antes. Entonces, hasta eso ya nos recordamos hacer, escribir, o sea, leer o comprender palabras altas nos ayudan. Entonces, nosotros ya, un poco ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, cosa que hacía a nuestra edad también, nosotros ya seguimos con las letras, así. Ellas y ellos, por circunstancias de la vida, no disfrutaron de este derecho esencial que tenemos todas las personas, el derecho a la educación. Y quizá por esa razón, hoy desconocen las letras del abecedario, las vocales y los números. En ese campo también estamos complementando, bueno, como a lo mejor sea algunas mamás, claro que sí hay que no aprenden. También necesitan lo que es la alfabetización, ¿no? Necesitan aprender la palabra A, E, I, U, pero en cambio algunas mamás también, nosotros ya estamos, ya de cualquier manera ya aprendemos esas cosas, pero también sería necesario que aprendamos a hacer un oficio. Hasta sobre esas cosas, entonces lo que estamos diciendo a la profesora, entonces dentro de estos días se supone que vamos a estar haciendo, aprendiendo esas cosas. Pero nunca es tarde para aprender. Ellas lo saben muy bien. Por eso, en cada una de las sesiones de aprendizaje, siempre están atentas a las nuevas cosas que trae consigo la educación, a asumir con responsabilidad el reto de saber escribir, leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. De ahí aprenden a sumar, restar, sacar presupuestos en matemática y en comunicación sacar oraciones, hacen silabeos. Este programa en la actualidad beneficia a 145 personas, o mejor dicho, a 145 luchadoras, todas ellas amas de casa. Una de ellas es Tomasa Chilo Magaño, de 68 años de edad, para quien la edad no es problema, sino un ejemplo de que si queremos, podemos. Otra de las luchadoras es Violeta Macarco, quien siguiendo el ejemplo de su padre, el investigador de las alturas, Leopoldo Macarco, asume con mucho entusiasmo el ser parte del maravilloso mundo de las letras y números y reconoce perfectamente que sin esfuerzo no hay éxito. Claro, yo invitaría a las mamás que tal vez algunas todavía no saben, se inscribirían al próximo año en el 2014, entonces ellos también estarían aprendiendo muchas cosas, entonces nos también agradecemos acá a la profesora Vilma que nos está enseñando, cada semana tenemos un día, entonces que estamos avanzando en muchas cosas, entonces estaría gustoso de todo eso. El grupo de madres de Huiza y Antacoyana es dirigido por la profesora Vilma Ollachica, quien con mucha paciencia, creatividad y esmero comparte con sus alumnas todos sus conocimientos, enseñándoles lo fantástico que puede resultar el saber escribir, leer y realizar operaciones matemáticas. Han aprendido a hacer tortas, yogures, ensaladas, han aprendido a hacer también los platos típicos,
de todo tipo de platos típicos, más, por ejemplo, la pesca de quinoa, de cañigua, también he aprendido a hacer quesos. Desde hace 10 años, la empresa minera Antapaccay promueve este programa educativo de inclusión y educación para la vida con una estrategia innovadora que fortalece las habilidades y capacidades de las mujeres. De este modo, las promotoras y personal de distintas instituciones comparten charlas sobre cocina, tejido y temas de salud, como la prevención de la gripe H1N1, la neumonía y otras enfermedades, temas que involucren la mejora de su calidad de vida. Para otros es aprender también, ella más de edad, entonces no saben leer, escribir, pero ahora los que están viniendo ya un poco, ya están aprendiendo, ya conocen los cinco vocales, ¿no? Ya así más y más estaremos aprendiendo ya. La empresa Antapaccay, en convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de Espinar, puso en marcha este programa de alfabetización dirigido a personas adultas en edad no escolar, entre 18 y mayores de 60 años. Para ello, cinco promotoras quechohablantes se desplazan por las distintas comunidades de Espinar. En estos años, son más de 1,000 personas las que han dejado el analfabetismo en el recuerdo. Hoy, para todos quienes fueron parte de este programa y quienes ahora lo conforman, dejarán en el olvido aquellos signos extraños y misteriosos. Podrán escribir con seguridad sus nombres y todo lo que quieran. Además, podrán desarrollar su actividad comercial con mayor seguridad. Para decirlo sinceramente, nosotros estamos aprendiendo muchas cosas en bien de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como estamos aprendiendo hoy día estamos en tejidos. Las semanas pasadas estábamos haciendo yogur, manjar, después queso, y también estamos haciendo en cocinas también. Estamos aprendiendo de todo con la profesora Vilma. Cada una de estas mujeres nos demuestran que en la vida no hay edad para alcanzar nuestros objetivos, pues lo único que se necesita es decisión, responsabilidad, compromiso y creer en uno mismo. Música.